Hola, hola, puritos, y bienvenidos a este nuevo video. Como habíamos dicho en el Twitter, la verdad, estaba yo muy reacio a volver a hacer los videos de abriendo orbes, porque, como habíamos comentado, de repente pues no lo ven, pero me es imposible, cada que sale el pase hay que comprarlo. Tengo que comprar también orbecitos para ver qué nos sale esa frescura, y pues bueno, ya no son gemas Hextech, ya es, ¿cómo se dice? Esencia mítica, pero bueno, seguiremos también. Vamos a hablar un poquito del pase, no lo hemos comprado porque quiero que lo vean ahorita. 1650 el pase normal y el pase 2650 que ya te trae el talón forajido, el icono y el campeón por si no lo tienes. Pero pues bueno, la verdad esta vez no queremos al mamador, vamos a comprarlo. Recuerden, no, este no lo puedes regresar. Y bueno, tenemos listos. Ya también compramos los 10 orbecitos que vienen, son 2500 RP. Así que bueno, aquí tenemos todavía RP para los chavos que ganaron los íconos de Team Ace, que estamos de la chingada, pero bueno, ahí estamos. Hay que ir a apoyar a los equipos para que tengan un poquito más de lana y hagan este asunto. Vamos de inicio con las piezas, la tienda de las piezas. Recuerden, 2200 puntos, 125 esencia mítica más un ícono, 2000, tienes al talón forajido prestigioso, ícono y borde. Los huevitos de TFT, tenemos los cromas, por ahí también están los bordes. 200, los orbes forajidos, 3 llaves, el centinela demoníaco. Esta vez no hubieron nuevos emotes, son 2 emotes viejos, que no sé si se acuerdan. Por hecho, de hecho, yo aquí la tengo como en colección el tal, pero no tengo el de una botanita. Ahí yo creo más de dos que vamos a tener. Estos misteriosos fragmentos de campeón, esencias azules y todo ese asunto. Y recuerden que esto es a la mitad del parche. Perdón, a la mitad del pase, o sea, en el próximo parche, vienen nuevos bordes, nuevos cromas, que son los de los nuevos campeones forajidos, que es Sion, Tamkench, Víctor, La Rata, el Twitch, y no me acuerdo quién otro más estaba por ahí. Todos estos van a estar bastante sabrosos. Y bueno, vámonos a lo sabroso, a lo nosotros. Vamos a la apertura de orbes forajidos. Recuerden, el orbe viene un fragmento aleatorio garantizado con una probabilidad de tener una bolsa sorpresa de forajidos. Y también, normalmente, la bolsa es de que se supone que suben los míticos, pero ahora ya se manejan diferente y ya no hay una posibilidad tan grande. Puede ser igual que las que sean. Vamos a abrir entonces el primer orbe forajido del MSI. Casiopeia, Colmillo de Jade. Recuerden que hay una línea de que creo que no pueden pasar más de 20, 25 cofres o orbes sin que te den esencia mítica, por lo menos. Entonces, hay chancecito de que podamos tener algo más. Vamos por el segundo, Tristana, Elfa Buena. Más o menos. Vamos por el tercero, Rice, Barba Blanca. Está guapo, pero hay, creo que mejores. Fizz, el perrito, guácala. Creo que vamos a tener mucho para la licuadora. Vamos aquí por Bronceado, Renekton Galáctico. Me acuerdo aquel video, no sé si se acuerdan, que nos salieron 3 veces Renekton Galáctico. Y cuando hicimos la ruleta, o sea, esta licuadora, nos salió ese Renekton. Fue una asquerosidad. Oh, Alistar, Bestia Lunar. Ese skin está guapo. Ese skin está bonito, ese sí me gusta. Posiblemente lo vamos a hacer. Cira, SKT, T1. Alan Knight, T1, Dios mío, qué madriza nos metiste. Qué ojete se dieron. Yasuo, Luna de Sangre, horrible. Pinches Yasuo los odio últimamente, siempre me tira a mis... ¡Uf, papi! Corki, Barón Rojo, aspecto legendario. Bien, a ver si está guapetón, es de los que más se buscan. De Corki, ya nos faltan 5 y no vemos ni esencia mítica, ni la bolsita por ajidos, la maldita sea. Tryndamere, portador del amanecer, es real, de Nottingham, que ya lo tenemos. Ya nos faltan 4 y no sale. Astro Nautilus, Dios mío, ya lo tengo, pero bueno. Ah, venga, por el amor del cielo, dame. Caitlyn Veraniega. Creo que no vamos a tener, chavos. Otra vez, otro sorbe sin tener la bolsita. Serafín Fénix Etéreo. Guácala. Y fúchila. El último, venga. Vamos a persignarnos. Venga, por aquí. 1, 2, 3. Ah. Oh. Mira, está poca madre. No tengo Jinx Busca Corazones, es nuevo, me encanta Jinx, está poca madre, está bien. No nos diste bolsita, no nos diste esencia mítica, pero va, me voy con la Jinx, bien da. Me gusta, me gusta. Vamos ahora a lo que nos gusta también, las, ¿cómo se llaman? Vamos por las licuadoras, no lo voy a usar. Astronáutico ya lo tenemos, así que vamos a cambiarlo. Creo que por acá arriba teníamos uno. Udyr, espérame. También Udyr Primigenio,
Ahí está, ese se va completo. Astronautilus. Y aquí está Caitlyn Veraniega. Es la primera de varias ruletas del día de hoy. Urgot Cosplay, Guardián Estelar, está poca madre. Usamos también a Urgot. Y necesitaba un skin fresón. Necesitaba un skin fresón. Va, me late. Me late, cacahuate. Yo, esa Casiopeya, la verdad, como que me... Le voy a dar cuello, la neta. Vamos a darle cuello. Corki, mira, este sí lo vamos a desencantar en esencia. Porque ya lo tenemos. Según pensé que no lo tenía. Es real, de Nottingham. Y Fizz, perrito, no me gusta Fizz, la verdad. Así que, X, no lo quiero ni siquiera tener. Los otros posiblemente los agarre un par de veces. Shen, pulso de fuego, guapetona la skin. Me gusta la skin. Aparte también, sí usamos bastante a Shen. Así que venga. ¿Quién más va por acá? Bueno, Jinx, hay que cambiarla, ¿no? Habíamos dicho, tenemos 10.000 de esencia naranja, así que venga hacia nosotros, a su reina Jinx. Mi amor, ya tengo varias veces ahí. Kaisa, LeBlanc, ahí está, cambiar permanente. Katarina, también igual en una de esas le doy cuello porque no se me antoja. Lulu, más Lulu, Maokai, totémico. Varias activables, ¿eh? Ahí está, Panteón Mata Zombies. Venga, vamos por la tercera licuadora. ¡Oh, Don Galuso, Bruso! Maokai, rompemundos, va, me gusta. Sí, lo uso bastantito. Me late el Maokai. Sigamos, entonces. Ahí está el Renekton Galáctico, que les habíamos dicho que ya lo tenemos como mil veces. Rakambos, que viejo, también ya lo tenemos. ¿Quién por acá? Y ese Juan y Jinete Oscura. Venga, vamos por la cuarta. Olaf, no lo necesito usar a Olaf, la neta sí se necesita usar. Pero no tenemos. Ese Serafín, si no le vamos a dar cuello, porque la neta no muy me gusta. Es otra de las campeones que la verdad dices, no la quiero. Ese Yasuo también, A la SKT creo que la tenemos, sí. Vamos a quitar al Yasuo entonces, porque la neta, guácala y fúchila. Oh, maestro G Gallardo, está mamador, Está mamador. Y vamos por uno más, porque sí hay algunos skins que es como que me insistimos. Por ejemplo, Seraphim, le vamos a dar cuello. No es como que lo mío. Por aquí había visto una que también no me había gustado. De Lissandra, no. Lee Sin, ni siquiera juego Lee Sin, la verdad. Entonces, al menos. LeBlanc elegante. ¿A quién le podemos dar cuello? Le Real TPA, Gwen, Azir. A ver. Uno, hay que buscar rapidito para que no tarde esto más. Warwick llena, porque. Una Sira. Vamos a ir por una Sira, porque ya tenemos bastantes. La Sira que larre, vamos a darle cuello. Venga, chacho, ya, porque el Warwick por lo menos sí lo uso, entonces una vez se me puede salir. Última licuadora, chavos. Urgot, blindaje bélico. 2 de Urgot de la colección. Bien, está bastante padre, me gustó. Y bueno, tristemente no hubo chance, no hubo sobrecito, pero tenemos 7 skins nuevas. Empezamos con Urgot, Shen Pulso de Fuego, que está bastante chingón. Jinx, Bucas Corazones, que bien. Maokai, Olaf y G fueron como que los bajones de esta línea, ¿no? Y por acá, Urgot, blindaje bélico, que también está bien, bien guapo. Así que qué bonito, señores, qué bonito. Vamos. En verdad, lo volvemos a subir a ver cómo nos va en este video. Pásenle, denos unos likes, aunque sea. Y recuerden, nos estamos viendo en Twitch. Estamos ahí regalando cositas de League Partner. Ahora toca Ekari Marcana. Y por lo que sabemos, el próximo mes, que sería mayo o junio, va a estar Víctor. Víctor Forajido. Así que para todos aquellos que les guste la mid laner, va a estar bastante sabroso. Y bueno, a nombre de Thor Rocking Games, mi nombre es Alucardo. Nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.